Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy quiero antojarlos y quiero antojarme. Vamos a ver este video de carnita asada, la clásica carnita asada al estilo mexicano. Ustedes pueden creer que no me han invitado a ese plan aquí en México. No, 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 eso está muy mal. Pero ya llegará el momento, no se me preocupen. Mientras eso pasa, he probado un montón de comida que ustedes no tienen idea, o sea, pero demasiado. Ustedes saben que estuve aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Hidalgo, en Puebla, en Oaxaca, y pues obviamente me la he pasado tragando, como digo yo. Pero en esta oportunidad quiero que me acompañen a que nos antojemos juntos y aprender un poquito del estilo de cómo se hace la carnita asada, a ver si nos hacemos una carnita asada y hacemos algo chévere, nos tomamos algo chévere y echamos chisme. Así que sin más, hagámosle. Aquí en la descripción les voy a dejar los créditos del video para que vayan y dejen su apoyo y dejen su amor, en este caso al canal de La Capital, al igual que lo dejen por acá. Ya saben, apóyenme con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col. Sin más, mijos, esto ya se puso muy fuerte. Así que hagámosle, mijos, y aprendamos. Por mi lado, yo les puedo ir diciendo que yo ya aprendí a hacer una salsita verde. Por lo menos es lo único que he aprendido a hacer. Pero lo demás lo aprendemos, no se me preocupen. Hagámosle, mijos, como ustedes me enseñaron, la que te traje, chencha, no fuimos. Esta carne asada va a ser por tiempos, por eso voy a empezar ahorita primero con poco carbón. Para esta primera parte, naturalmente dejamos que arranque el carbón, que se vaya calentando la parrilla. Pero tú sabes que yo no empiezo carne asada, y menos siendo carne asada estilo mexicano, sin una buena salsa tatemada. Esta vez quiero preparar la más típica para mí, la más sencilla, la que se puede hacer en todas partes y una de las más ricas además. Son aproximadamente 5 o 6 tomates roma. Ya sabes que la cantidad de tomate y chile van a variar según qué tan picante la queramos. Yo aquí tengo 6... ¿Tomate roma? Ese tomate yo en Estados Unidos lo conozco como plum tomato. Oigan, otra cosa. En Colombia este tomate así, nosotros le decimos tomate. Pero en México le dicen jitomate. Al que le dicen tomate es al verde. El que en Colombia yo nunca he visto que hayan de los tomates verdes. Dato curioso. 7 jalapeños verdes, que igual le parece mucho, pero estos salieron muy poco picantes, así que va a estar perfecto. Tengo una cebolla blanca, la cual seguramente vaya a usar nada más unos 3 cuartos, y una cabeza entera de ajo. Una de las cosas que más me gusta a mí del Big Green Egg es que, a pesar de que el fuego está todavía alto, por la distancia que hay entre la brasa y la parrilla, podemos perfectamente empezar a asar. No es como... Esta tiene ajo y tiene jitomate. La que yo sé solo tiene cosas verdes y cebolla. Como en el Weber, que el fuego pues sí está muy cercano a la parrilla. Pero lo importante de todo esto, y ahorita vas a verlo. Dije cosas verdes, o sea, me refiero al jalapeño y al tomate, que ustedes le llaman el verde. Más adelante, es que este tipo de carne asada se puede hacer en cualquier asador, no necesitamos nada de lujos. Ahora, el principio de la salsa tatemada ya te lo sabes, tenemos que ir dejando que todo se vaya cocinando mientras que se va asando o quemando, por así decirlo, un poquito por fuera. La intención es que todo quede bien suave, y más aún cuando vamos a usar molcajete. Lo primero en salir van a ser los tomates y los chiles, pero hasta que estén bien, bien suaves. Quiero sacar el tomate y casi que se me esté deshaciendo de lo suave y de lo cocido que está. La cebolla y el ajo sí los dejamos un ratito más, igual hasta que estén bien asados y que el ajo se vea así, mira, que de hecho es con lo primero que voy a empezar. El ajo uno lo tiene que tratar de pelar y que no se pueda. Cuando está bien asado el ajo, más bien como que se exprime de su cáscara. Eso nos permite además ponerle más cantidad, porque el sabor ya no es tan intenso. Yo le voy a poner, te digo, casi que toda la cabeza completa. Le metemos de una vez un poquito de sal y voy a empezar a molcajetear el ajo y la cebolla. A esta vamos a darle unos golpecitos para que se deshaga mejor, mira. Obviamente cada quien tiene su forma, ¿verdad? Pero esto es con lo que yo siempre arranco. Ahora sí me paso con los chiles, que estos es bien fácil de incorporar. Yo los voy a ir metiendo de dos en dos, pero están tan suaves, tan asaditos, que no se batalla nada. Es una cosa nada más de irle pasando la piedra. Y lo mismo exactamente al final con el tomate. Nada más lo único que le voy a sacar es la cáscara, porque esta sí es más difícil de moler. Pero lo que es el jugo, el sabor del tomate, eso sí es bien fácil. Cosa nada más de irle midiendo, como te decía, qué tan picante la queremos. Bueno,
Acabe aclarar que la salsa que yo sé hacer es hervida, no está temada y tampoco es en molcajete. Dirán ustedes, entonces, ¿cuál es la chingada salsa que sabes hacer? Hay un video por ahí que estoy haciendo quesadillas y ahí les muestro cómo hice mi salsa que quedó verde divina, así que tampoco me la desprecien. Y listo, papá. Lo único que tengo que hacer es rectificar. Digo, seguramente sal le va a faltar. Mejor dicho, únicamente termino de sazonar sal al gusto y pimienta negra recién molida. Ahora, mientras yo preparo la salsa, como dije que esto es de tiempos, aquí tengo primero que nada el chorizo mexicano. Para quien sea de Argentina, Colombia, España, vas a ver que este chorizo es un poquito diferente al de allá. También en Más México hay picante. distintos tipos de chorizo, pero este que es el adobado, más bien con carne molida, es uno de los más populares. Y aparte, ve nada más de lo que me conseguí, la tradicional salchicha parrillera roja. Igual, quien no sea de México no la va a conocer, pero esta, a pesar de que muchas veces ni siquiera sabemos lo que traen, es típica del asado mexicano. La mayoría de lo que Ay, hacemos es perdónenme. abrirla así por la mitad, corte mariposa, y mucha gente también le saca esta cubierta que, repito, yo la verdad no sé ni lo que es, no parece tripa natural, pero bueno. Otro se la deja. Perdónenme, pero no, la salchichita me da miedito saber qué tiene por dentro. Eso ya es al gusto. Esto va a ser precisamente la primera botana Pero el junto con chorizo el chorizo. Lo también. vamos a poner aquí a fuego medio bajo para que se vayan dorando. El chorizo, como ves, sí es bastante grasoso. Se lo podemos retirar el exceso o igual ahí que se vaya guisando. Mientras queda listo, pues voy a terminar la salsa. Así como quedó, está bien rica, ¿eh? Pero como siempre digo, si la quieres llevar al otro nivel, le Jamón metemos cilantro. cilantro fresco picado, no tiene que ser necesariamente muy fino. Y como ya sabes, el oro verde no puede faltar, Ay, como menos un en una carnita guacamole. asada mexicana. Ya ves, Pues. mano, te estoy diciendo, con cuidado, hombre. Le agregamos Ese entonces aguacate punto. picado al gusto. Y ahora sí, ve nomás qué joyita de salsa molcajeteada. Ve qué chulada se va viendo esto. Recuerdo, apenas es el inicio, la botanita. Nada más en cuanto estén listas por ambos lados. El chorizo igual en cuanto esté a unos 3 cuartos de cocción. Ojo, tengo un video ya viejísimo de queso fundido con chorizo y champiñones. Queda bueno, pero ahorita así de sencillo lo voy a preparar. Puro queso Oaxaca por encima y solito dejamos que se vaya Queso gratinando. oaxaqueño, Por mientras, yo delicioso. creo que podemos ir empezando Quesillo. ahora sí con unos taquitos dobles de la salchicha roja asada con su respectiva salsa. Me da risa porque uno podrá decir: Oscar, son las salchichas más baratas. El chorizo argentino sabe mucho mejor. Sí, la neta sí, pero cualquiera que haya estado en una buena carnita asada mexicana sabrá que serán lo que sea, güey, pero de que están buenas, ay, es que aparte cállate la boca con esa salsita, güey, molcajeteada 100% mexicana, clásica y con el oro verde además. Este chorizo, como ves, ya está No listo también, inventes. directo, así mismo podemos servir el sartén al centro. Acuérdate, no te tienes que llenar con esto, es nada más para que te hagas un taquito, para ir calmando el hambre. La carne apenas Ay, viene. yo amo A el este punto, queso. después de la salsa, la botanita, es cuando recargo un poquito más de carbón. Ya le calmamos un poquito el hambre a la gente. Y por mientras puedo ir haciendo dos cosas. Uno, marinar la carne. Aquí tengo una mezcla de sal, pimienta negra recién molida y ajo granulado. Yo te recomiendo dos partes de sal, una y media o dos de pimienta y una de ajo. Esto lo podemos usar prácticamente para sazonar cualquier carne. Pero la parte líquida, que a mí me gusta mucho para marinar carne asada, que obviamente no sean cortes finos, por así decirlo, es mostaza amarilla, jugo No. de limón natural, no necesariamente mucho. Yo le voy a poner nada más 3 limones. Yo no Salsa sabía inglesa que le eso. da muy rico sabor y aparte un toquecito Cerveza. dulce. Falta Y tu cerveza. cerveza favorita, cerveza oscura, funciona muy bien. De hecho, estas costillitas que yo voy a usar quedan muy ricas, incluso con pura sal. Son también un clásico de cualquier carne asada, es la famosa short rib o costilla cargada. Pero a mí me gusta sazonarlas de esta forma. Fíjate que es bien poquito, además, es una pasadita. Bien que él hace separado como la parte aguada del pues la sal, el ajo y la pimienta. Yo normalmente cuando hago el adobo, para cuando hacemos asados, echamos todo junto. ¿Será que hay diferencia? Nosotros echamos la cerveza, o sea, todo junto, el polvo y lo liquidito.
nada más por el líquido, le retiro bien el exceso y le pongo ahora sí la sal al gusto, un poquito de cada lado. De esta forma va a agarrar otro saborcito, pero sin que se pierda totalmente el sabor a la carne. Puedo hacerlo así como ves, pasándolo por el líquido o con una brochita, según se te haga más fácil. Y aparte, este marinado es bien práctico porque se puede hacer casi que al momento. No es necesario dejar la carne horas en el refrigerador. Es un sazonado nada más que se le da antes de meter al asador, con una media hora, una hora lo máximo que esté reposando, nada más en lo que está listo el carbón, y queda perfecto. Ya que tengo lista de nuevo la brasa, para adentro las costillitas, que chille, papá. Estas vas a ver ahorita, quedan listas bien rápido. Pero aparte, del otro lado voy a ir metiendo acompañamiento igual clásico, las cebollitas, cambray, nopales asados, quedan bien buenos, aunque la neta no a todos les gustan. Y elotes de estos amarillos, que son un poquito más dulces. A todo esto le doy una pasadita con aceite en spray y le puedo meter la misma mezcla que hice ahorita para sazonar sal. Pero esperen, pregunta. Esos elotes tienen que estar cocinados en agua, porque si no, esa vaina se demora un montonón. ¿O qué? Yo o los dejaría muchísimo tiempo en la parrilla, que en Colombia los hacen así en parrilla con mantequilla y sal. O uno los pone en agua primero y después se dice en la parrilla. Ok, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que sí alcanzan a estar así nada más a parrilla? Ajo y pimienta. Esto podríamos decir que ya es el segundo tiempo, o incluso un poquito parte del primero, porque las costillitas, te digo, que se asan bien rápido a una sola vuelta. Te recomiendo fuego medio alto, fuego fuerte, 4 minutos por lado, incluso menos. Ya ves que están bien delgaditas. Cuando yo vea que ya están jugositas por arriba, es como yo me baso para darles vuelta. Y ve nada más qué chulada se va viendo esto. No tiene nada de pierde. Es una carne asada que todo el mundo puede hacer. Sencillo, fácil, rico. Y no me dejarás mentir que esto se antoja para cualquier reunión de amigos, para cualquier cumpleaños, después del partido de fútbol. Y falta, falta que esto, como ya dije, sigue siendo apenas la entrada. Hay que estar removiendo nada más al elote, las cebollitas, el nopal, que se vaya asando bien por ambos lados. Y a mí me gusta ponerle el mismo queso, queso Oaxaca o cualquiera que yo tenga ahí para gratinar por arriba, es todo. Voy a ir sacando ya de una vez las costillitas para darle el visto bueno en tacos. Y bien, el segundo tiempo, papá. Así como la ves, directo para el fierro. Esta sí la deben conocer en todo el mundo. Es la famosa arrachera en México o entraña en Argentina. Con pura sal y pimienta negra recién molida, esto queda de lujo. Y no se tiene que hacer como yo si no te gusta, ¿verdad? Pero algo bien rico de la entraña es así dejarla como viene, con la grasita exterior y la membrana. Porque esto, ya que está asado, que igual recomiendo fuego altito, esto sí va a durar un poquito más que las costillitas, Hay que tener cuidado nada más que no se nos pase, porque como tiene más grasa, pues va a estar saltando más la llama. Pero el chiste es que ya que esté asada, se le forma una costrita con la misma grasa y la membrana. Y ahorita vas a ver cuando la saque cómo queda. Por mientras, como ya dije, vamos a hacernos unos tacos con estos nopalitos asados con queso. Los cortamos así en tiritas a lo largo. Y la costilla cargada que acabamos de sacar. ¡Ojo, claro! Y ninguna carne asada que se jacte de ser mexicana. Ya tenemos la salsa molcajeteada. Pero no puede faltar el clásico guacamole. Ya te lo sabes. Chile, tomate, cebolla, cilantro, limón, sal y el oro verde. Así de sencillo, ideal para este taco o hasta solo. Si esto no es un taco de carnita asada mexicana, yo no sé lo que es. Costilla, nopal asado con queso Oaxaca y guacamole. Aparte, para acompañar, cebollita asada. Acá estos elotes ya prácticamente están listos. Tequila, mayonesa, crema, chile en polvo, ya los puedes hacer a tu gusto. Y la rachera, así nomás a ojo de buen cubero, yo creo que también no ya está lista. Y esto sí te recomiendo. Que yo nunca había probado esas cebollitas cambray, son dulcecitas, deliciosas, las amo. Déjala reposar unos 3-4 minutitos antes de cortarla, aunque no está tan gruesa. Pero esto es lo que te quería enseñar. Es que de verdad no se necesita marinar, con pura sal y pimienta una buena rachera te va a quedar de espectáculo. Mira, esto que se ve aquí precisamente es la membranita que está pegada a la carne y que queda bien crujiente, así como lo viste, a fuego alto. El sabor, además de la rachera, es una cosa inconfundible. Una carne con mucho sabor, no tan cara, además fácil de preparar y simplemente una auténtica joyita.
ya nada más ahora sí estoy terminando de asar la última ronda que me quedaba de costillitas. Pero creo que no nos podemos despedir sin un tercer tiempo, ¿no? Esto es bien interesante porque cuando yo era más joven, que no es que esté viejo ahorita pues, pero casi nunca se escuchaba en la carne asada sobre la picaña. Digamos que tiene apenas de unos años para acá que se ha puesto muy de moda. Yo prefiero asar la rostizada o en espadas, tipo al estilo brasileño, pero si la cortamos así en filetes, le ponemos pura sal, te queda bien rica también. Y la otra cosa que ya te habrás dado cuenta es que no estoy utilizando nada de fuego indirecto, nada de tapas, nada de ahumados. Aunque este asador es muy bonito y muy versátil, esta carne asada yo la quise hacer pues como en la mayoría, yo creo, no solo de México, sino en la mayoría de Latinoamérica, donde literal sacamos una buena carnita asada con cualquier tipo de asador, desde el más austero hasta los más modernos. Eso es la ventaja y la magia de este tipo de asados. Como ya dije, cosa sencilla, no se requiere ser un experto. 100% ingredientes que se consiguen en todos lados, carne local y tienes una pregunta. Ya que yo veo esa carne así rojita, casi que le baja la sangrecita, quiero preguntarles a ustedes cómo se come la carne en la mayoría de las zonas de México. Hay gente que le gusta así, súper rojita, que le baje la sangre. Y hay otras personas como yo que nos gusta un poquito más asada. ¿Ustedes cómo les gusta? ¿Cómo se la comen normalmente en México? Cuéntenme. En México y en los otros países, cuéntenme. Éxito asegurado para tu reunión. No creo que haga falta decir ¿limón? Cómo me voy a comer esta picaña, ¿verdad? No hay de otra. ¿La carne? ¿Por qué le echan limón a todo? Ay, muy chistoso. Tortilla de maíz a la parrilla, salsa tatemada con aguacate, toquecito de limón. No. Esa carne es muy rica, pero para mí sí se le faltan 2 minutitos más asadita. Yo la veo todavía muy rojita. Y como siempre, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Cualquier cosa que quieras agregar, ya sabes, abajo los comentarios están abiertos. Más información, los productos que utilizo, mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente. Esta carne asada, yo siempre he escuchado que va a ser por a los hombres, como les gusta tanto comer, inclusive yo creo que más que a las mujeres, como que le meten mucha pasión, ¿no? Y a este tema de, por ejemplo, un asadito, que es el típico plan que les gusta mientras echan una chelita o una pola, le decimos en Colombia una cerveza, pues les encanta. Me gustó mucho, aprendí muchas cosas en este video, pero muchísimas, y las voy a poner en práctica algún día. Algún día, no muy lejano, vamos a ver si nos hacemos una salsita así tatemada. Me gustó, pero no tengo molcajete, tendría que comprarme un molcajete grande. Buen dato, ¿pueden creerlo? Bueno, pero ahí me voy haciendo mis cositas, ya me compré mi tortillera la vez que hice estas quesadillas que les cuento. Pero sí me falta un molcajete. Es que para llevármelo de acá de México es muy pesado, es demasiado pesado. Ya lo consigo, entonces no es tan grave. Está delicioso, está muy rico. Sin duda alguna, los mexicanos le meten demasiada pasión a la comida y le meten todo el empeño. Y en cada zona se comen diferentes cortes de carne, se comen diferentes cosas, diferentes tipos de queso, diferentes tipos de todo. Así que a mí me encanta aprender del tema. Menos mal, yo ya comí, y si no, me estaría muriendo del antojo, pero está muy rico. Así que ustedes cuéntenme, ¿ya han hecho esta salsita? ¿Ya han hecho este tipo de asados? Él se nota que sabe muchísimo lo que está haciendo y pues me encanta poder aprender. Espero que les haya antojado y que les haya gustado este video. Recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, las espero en todas mis redes sociales. Estoy como Alexa López, con mi frase favorita, Ash.